A petición del Toño, pues voy a contar un chiste de los chavos fresas. Ya ves que son picudísimos. Estos chavos fresísimos que parece que traen media papa en la boca y caliente la papa. Métanse media papa a la boca, no al calzón como el chiste anterior, no. A la boca. Y que esté caliente la papa y traten de hablar. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás, qué pecho? ¿A poco no? Llega el chavo con su papi. ¡Papi! Préstame una luz y la nave para ir con los cuadernos al Reven. Y el papi le puso cara de Juan, así. No te entiendo. Órale. Que si me prestas una luz, o sea, unos devaluados y la nave, o sea, el carro, para ir con los cuadernos, o sea, mis cuates al Reven, o sea, a un antro. No te entiendo, hijo. Me he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me sales hablando con esa jerga popular. Dije jerga. Además, nosotros tan cristianos que somos, ¿has ido a misa? ¿A dónde? ¿A misa? No, pues esa disco no la conozco. A la iglesia. ¡Ah, órale! ¿Es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán? Dijo, ándale. Ay. No, pues la neca no he ido. Pues vas, ¿eh? Vas, vienes y me platicas qué te pareció. Y entonces sí, te presto el dinero y mi coche para que vayas con tus amigos al reventón, como dices tú. Órale, pues igual y no alcanzo, ¿no? Y ahí fue, no, hombre, regresó bien prendido. Papi, qué buena onda, en serio. Esto de la misa está padriuris. ¿Te gustó? Y se me encantó. Está requete top. ¿Te gustó? Y se me encantó. No sabes, al principio yo he sacado de onda. Como no traía para el cover, dije, ¿qué onda? ¿Cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé, ¿quién no conoce a los Corcuera y Rivadeneira? Me arrimé hasta las puertas. ¿Qué padres puertas tienen, papi? Labradas a mano al alto relieve sobre madera, nubes, ángeles, soles, relámpagos, lunas, padrísimas. Y ya sé por qué son tan grandes las puertas. ¿Por qué? ¿Para que entre el Altísimo? Hijo, por favor, espérame, papi, no sabes que me sacas de onda. Como no estaba el de los cover pegadito a la pared, como que los muertos me hablaban pegadito así, ¿no? Que me voy colando así. Y que no les pago el cover. Ya estaba dentro, ¿qué onda? Dije, a ver si hay una mesa. Papi, no había mesas. Puras sillas. Y las sillas eran comunitarias, como para 10. Al principio la gente sacada de onda. No sé si era el arete, la greña o qué. Pero después de un solidario me dijeron, acomódalo ahí, déjalo caer. Pues lo tiré con ellos ahí, ¿no? Mientras acá atrás de nosotros y arriba de un balcón se hallaba una calandria cantando su dolor. Ah, no, no, es una cancelada. Arriba de un balcón, unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una música de relax. Que tirin, tin, tin. Papi, era padrísimo porque era una serenata, pero al revés, o sea, del balcón para abajo. Qué cool, ¿no? Qué buena onda. Y estamos todos bien tranquilos y en eso que aparece el mero machín. El mero machín, papi. Yo creo que era el mero machín porque traía micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer. Se viste padrísimo. Traía una guayabera manga larga desde aquí hasta el suelo. Y encima un zarape, pero bordado, así como bordado yucateco, padrísimo, ¿no sabes? Y que empieza a platicarnos que la buena onda, que hay que amarnos los unos con los otros. Y yo le dije, chinque, machinque, y es. Y que empieza a platicarnos de un cuate de él de pelo largo, que bien buena onda, que puro amor y paz. Y que había otro cuate de ellos dos, que era piloto. ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Poncio, que era piloto. Que primero se lavaba las manos y luego agarraba su avión y se pintaba de colores por todos lados. Y que nos pone a hacer aeróbics y que párense y que siéntense y que hínquense. Y todos al mismo tiempo, cuando él ordenaba, mira, parecíamos coreografía de Caballo Dorado. Parados, sentados, hincados. Parados, sentados, hincados. Parados, sentados, hincados. Parados. Y estamos en plena coreografía de los aeróbics, papi. Y a mí que me llama la atención un cuate de este lado, sentado en el baño. Sentado en el baño. Papi, yo que estaba enfermo, se la pasó toda la misa sentado en el baño. Ya se le había formado un colonón de gente por un lado y un colonón de gente por el otro. Que se le arrimaban y decían, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Danos chance, no, ya nos toca. Te lo juro, te lo jurito, papi. Te lo jurito que se le hincaba. No seas gacho, dame chance. Hincado te lo pido, ya no me aguanto, se me sale todo, me estoy haciendo. Y el que estaba sentado le decía, no, pues ni más, ni más, sí, ni más. Al día de la siete tampoco te echaron del paquinista. No, no hay chance, no hay. Mira, se levantaban con su retortijón a su lugar, bien sufridos de las de acá, si iban a... Todavía en su lugar se notaba cómo les dolía porque decían, Dios mío, cómo me duele aquí, 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 ya no aguanto aquí.
Yo dije, pues que se avienten un peto. Papi, yo creo que sí se lo aventaron porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo aquello. Cuando regresamos a la fila de los aerobics, apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola. Dije, la torre, el de los cover. Pegadito a la pared como que la Virgen me hablaba, yo despistando a Gauss. Que se pasa y que no le vuelva a dar. Ahí me cayó el 20, papi. Ya sé por qué le echaban dinero a la charola. Sí, hijo. Son las limosnas. ¡Nel! Era la cooperacha pa'l pomo. Cooperacha pa'l pomo. Sí, el cuate de la guayabera hasta sacó una copota. Dijo, órale, machines, déjense caer. Nos dejamos caer tantos que hicimos dos filas, papi. Y este cuate se dio cuenta que no iba a alcanzar. ¡Chin, no va a alcanzar! No, de verdad. Ahí se empezó con sus ondas de que, ¿saben qué? Pues nada más dichosos los invitados. Dije, No, yo me hice güey, papi, imagínate, un corcuera y Rivadeneira regresando, me hice güey, me quedé ahí. Y estábamos todos, no, qué inteligente, ¿eh? A un cuate hincado lo puso a tocar una campanita para que no se oyeran los hielitos, acá, cling, 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 cling. Para no darnos, nos distrajo, váyanse conociendo entre ustedes. Y empezamos todos contra todos, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy el Teo y tengo internet, luego te paso el email. Había una chava, yo creo que muy guapa porque todo el mundo me la recomendaba, ¿eh? Llegaban y me decían, que la paz esté contigo. Yo decía, mejor la Lupita, me gusta un chorro. Cuando regresamos a la fila, no, hombre, ya se la había chupado todo y solito. ¡No nos dio! Pero yo creo que hasta daño le hizo el vino, papi. Le hizo daño el vino, ¿por qué? O sea, al último, para poderse aliviar, se tuvo que tomar un Alka-Seltzer así de grandote. Cuando menos aprendiste a presionarte, dices, sí, en el nombre del papi, del Junior y de la palomita blanca, que la verdad es buenísima onda. Muchas gracias, buenas tardes. Que Dios los bendiga. Son los que les hacen de la colita de caballo.